ustedes que han hablado contra la violencia, contra la dictadura, claro, que han estado a favor de muchas causas sociales, han titulado un disco recordando a las víctimas de un terremoto, claro. O sea, ha estado, digamos, latente el espíritu social de la banda y solidario. A todos les valió madre. No lo entendieron. A todos les valió madre todo eso. Y los acusaron. Y los acusaron, claro. De apoyar el feminicidio, ¿no? Lo peor fue que salió la ministra del CERNAM, la ministra de la mujer chilena, hablando que nosotros incitamos a la violencia contra la mujer. Entonces, eso nosotros ya encontramos la estupidez máxima. O sea, y uno cuando te acusan de ser tú mismo un femicida, eso ya no entender nada, porque de partida entonces habría que hablar que Shakespeare es un celópata, que Shakespeare es un asesino, que Shakespeare está loco, que Shakespeare... Pero claro, porque si es por Otelo, si es por Ricardo II, o sea, el creador que idea esto y que crea este mundo, esta historia, que obviamente es una cosa ficticia, aunque pase en el mundo, no te convierte a ti en un criminal. Obviamente es como una cosa muy básica que hay que entender. Si un pintor pinta a un colgado, no es porque el tipo sea un psicópata, ¿entiendes? Entonces, no sé, a mí se me hacía muy difícil tratar de entender a esta gente que insistía en decir que era una oda y una apología al femicidio. Se me hizo muy, muy difícil tratar de entender el punto de vista, porque yo les decía, nosotros no somos femicidas, obviamente que no somos femicidas, no estamos de acuerdo con el femicidio. Hemos trabajado en contra de la dictadura de Pinochet durante años, hemos estado metidos en temas sociales, somos amigos de los familiares de los detenidos desaparecidos. ¿Cómo se te puede ocurrir que uno va a ser femicida y va a estar haciendo una apología al femicidio? O sea, es una locura. Eso, nosotros ya encontramos la estupidez máxima. Y después sacamos un video en que aparece un poco de violencia contra la mujer, pero también el video también tiene un lado cómico también. Y también aparece una niña besándose. Entonces son cosas como tan antiguas, como alguien con un poco de cultura, que alguien que conozca un poco de cultura audiovisual, no solo de video, de música y de film y de película, entonces no... La historia de la música, ¿cuántas? Tenemos que prohibir la mayoría de las rancheras, la mayoría de los tangos, de los valses peruanos, de las que hablan de esas cosas, ¿te fijas? Claro, una cosa tan ridícula. Entonces nosotros como que nos reímos, igual salimos a cortar directamente con ese tipo de comentarios, pero el también conservadurismo, el conservadurismo, ¿no? Por eso derechismo, ¿no? Es que Chile es así, como estamos tan abajo en el mundo, somos un país extremadamente conservador. Y todavía está Pinochet dando vuelta, todavía está, no se puede hablar del aborto, no se puede hablar del matrimonio de homosexual, y menos de que tengan hijos los homosexuales. Cosas así que son, ya estamos en 2014, y nosotros, aparte de narrar esta, que era una historia como muchas historias, de la cual se basa esta, que es ficción, que no, puede ser ficción y son cosas que ocurren, es como más denuncia, yo creo, encontraba más de denuncia, de que hicieran mejores las leyes y que protegieran más a la mujer que está sometida hasta atrocidades de violencia, ¿te fijas? De violencia doméstica.